buenas a todos, chavales y chavalas. Soy Remember V2 y bueno, pues empezamos con nuevo capítulo, primer capítulo, ¿vale? De Misterios Ocultos. Espero que las imágenes, ya os aviso, ¿vale? Que no son muy buenas porque, claro, la mayoría de la gente no tiene una grabadora ni tiene un medio para, pues, poder grabar los vídeos estos bien, ¿no? Son válidas todas, ¿vale? Son válidas todas. Yo espero que poder contar con muchas más imágenes y, bueno, pues de este modo ir descartando, ¿vale? Pues aquellas que se vean mal y estén repetidas y demás. Bueno, en principio, en este primer capítulo os traigo unas cuantas que ya veréis que no tienen desperdicio, ¿vale? Son cosas que me habéis mandado vosotros, ¿vale? No me vale, porque, bueno, más de uno pues me ha dicho, no, oye, mira, he visto un vídeo en el que, bueno, eso no me vale, ¿vale? Se trata de no copiar el trabajo de los demás, ¿no? El trabajo que haya hecho otro youtuber, yo lógicamente no me voy a aprovechar de él. Yo quiero que sean cosas que les haya pasado a mis suscriptores, ¿vale? A todos vosotros, cosas curiosas, ¿vale? Contar con vuestra participación, contar con que seáis vosotros los artífices de estos vídeos, ¿vale? No de cosas que les hayan pasado, pues, por ahí a un inglés que no sabemos ni quién es ni nada, ¿no? Simplemente yo diré vuestro nombre cuando me mandéis alguna cosa curiosa, algún dato misterioso, ¿vale? Algún aporte que tengáis, son válidos todos, las fotografías, los vídeos, bueno, ya vais a ver un poco de qué va, y contra mejor calidad tenga, pues muchísimo mejor, ¿vale? Así es que, si os parece, vamos a empezar con este primer capítulo, que ya digo que espero que os animéis y que sean muchas más cosas con las que pueda contar para hacer esto misterioso. Bueno, este vídeo nos lo trae Mr. S Style. Si no os habéis dado cuenta, ahora os daréis cuenta. Antes de decir que esto es FIFA 13, ¿vale? Y que está jugando contra la CPU. Bueno, si no os habéis dado cuenta, ahí está, ¿no? Se ve claramente ahí el fallo, aunque la toma igual no sea muy buena, ¿vale? Porque, bueno, no todo el mundo puede tener una capturadora o tal. ¿Veis? No hay balón, ¿no? El balón es invisible. Esto era un fallo muy típico en FIFA 13. Esto yo creo que le ocurrió, si no a todo el mundo, a casi todo el mundo, ¿vale? Que jugó FIFA 13 desde el principio. Bueno, pues había este bug, ¿vale? Que el balón era invisible. Y ya digo, bueno, luego lo solucionaron con un parche y demás. Pero bueno, no está de más recordar este bug, ¿vale? Que nos trae Mr. Ares Style. Así es que gracias por el vídeo. Bueno, Oswaldo Lozano nos trae esta foto, ¿vale? Esta deformidad de la pierna, que la verdad es que, bueno, es curioso. A mí nunca me ha pasado esto, ¿vale? O por lo menos nunca me he fijado de que tenga, pues, alguna parte del cuerpo deforme o tal. Nunca me ha pasado, pero sí que es cierto que hay muchas imágenes de jugadores, eso, pues, como, no sé, pues, fijaros que la pierna la tiene así un tanto retorcida, ¿no? Más cositas. Como estas dos fotos que nos trae Asier Muñoz, ¿vale? En la que se ve claramente cómo un jugador viste un chándal, ¿vale? Un chándal o un pantalón largo de portero. Igualmente, no es que se haya puesto de portero y luego lo hayan puesto de jugador, porque entonces la indumentaria sería completa, la de portero, ¿no? Se tiene la camiseta del jugador, pero unos pantalones de portero, que la verdad es que no sé muy bien de dónde ha salido. O aquí podéis ver otro ejemplo, este nos lo trae José Luis Hernández, de cómo el jugador que va de verde calza unos pantalones largos. Es curioso también. El balón invisible, y era en FIFA 13, ¿no? Que sería más curioso verlo en el 14. En el 13 era más normal. Esto es el 14, y no es el balón precisamente lo que es invisible. Pese a que parece estar completa la defensa, ¿vale? Porque veis que, bueno, parece estar completa. Vais a ver cómo el balón levita. Y saca de banda, ¿no? Así es que algún jugador invisible debía de haber por ahí cerca. Vamos a verlo, le da un poquito de zoom, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Bueno, esta toma, esta grabación está, bueno, bastante bien. Fijaros cómo el balón levita y saca, ¿no? Así es que, bueno, buen aporte de Max Derley, ¿vale? Muchas gracias por el vídeo, que ya veis que, bueno, es curioso, ¿no? Es curioso cómo el balón saca solo, ¿no? Por arte de magia. Bueno, Adri Matabu nos manda esta foto donde se ve cómo hay dos porteros, ¿vale? Uno y dos.
Lógicamente los dos son porteros, ¿vale? Esto ha pasado más veces también. Aquí este vídeo de Punchis MX pues nos muestra cómo efectivamente él va corriendo con el portero, tira con su portero y hay dos porteros en la portería contraria, ¿vale? Bueno, atentos a lo que nos trae Walker Games, porque es un partido en el que eso que veis corriendo por ahí es el portero, efectivamente el portero rival, y tiene el balón en la mano. Yo creo que esto más que un bug, que por supuesto que lo es una trampa, ¿vale? Porque veis ahí que el amigo va ganando, el amigo Walker Reigns va ganando 5-1, ¿vale? Y el rival le hace este truco, esta perrería, para que se aburra, se salga de la partida y le den el partido por perdido a Walker, ¿vale? Así es que, bueno, ahora además vais a oír el audio que me parece gracioso, de cómo él que lo está grabando pues habla. Os dejo con el audio. Se ha quedado todo loco, hijo puta, con la pelota en la mano. Me cago en su puta madre, voy ganando 5-1 esta vez. Hijo puta, lleva aquí media hora. La madre que lo parió. Bueno, hay gente tras todo. Cambiamos de tema. Aitor de Funhaus nos trae esto que él lo llama Goku en FIFA 14. Y la verdad es que sí, porque fijaros el defensor como intenta cubrirle y al, pues parece como que no le consigue robar el balón. Le mete un manotazo, ¿vale? Y lo desplaza, pues como, no sé, como 6 o 7 metros, ¿vale? Es curioso. Y el amigo Enzo, que nos trae, como no, Enzo tenía que estar por aquí, nos trae, bueno, esto, ¿no? Que esto que hace Giovanni, que no sé, pero al rival parece que le gusta. Y luego, esta falta, ¿vale? Esto es una falta en un partido, creo que era a modo carrera, si no recuerdo mal. Una falta que me estuvo explicando cómo la hacía. Fijaros que no hay portero, incluso, ¿vale? Y, le dije a ver si podría grabarme un vídeo. Y bueno, vais a ver cómo haciendo un cambio, no sé muy bien cómo lo hace, pero veis, ha desaparecido la barrera, es curioso, ¿no? Y incluso el portero, ¿no? Ha desaparecido la barrera y el portero, claro, lógicamente es muy fácil meter gol así, ¿no? Y sacarse hazañas con el Virtual Pro si lo hacéis de esta forma que nos mostraba Enzo. Bueno, gran vídeo, Enzo. Es un bug del juego, ¿vale? En el que se elimina la barrera, incluso el portero, pues simplemente haciendo un cambio, si os hacen una falta cerca de frontal, bueno, pues ya sabéis. Así será bastante simple sacar las hazañas del Virtual Pro, desde luego. No sé muy bien cómo es el procedimiento, pero bueno, aquí tenéis el bug. Bueno, y esto es de Neo FIFA, ¿vale? Es un vídeo que hizo Neo FIFA, él lo llamaba de este modo, Space Jam. Bueno, vais a ver porque esto es curioso, ¿no? Porque si hablamos de handicap, es un partido en el que Neo va ganando 3-1, tiene una falta en la frontal del área. Os dejo ya de paso, ¿no? Un poquito, os dejo aquí, bueno, cómo pega en el larguero y el rechace lo consigue transformar. Y por lo tanto va ganando 4-1, pero, ¿os habéis fijado? ¿Habéis fijado esa línea que pasaba por delante de la cámara? Bueno, este cacho es totalmente de él, ¿vale? ¿Veis esa línea, vale? Fijaros. Bueno, madre mía. Luego dirán que si no hay handicap, que si tal, que si cual. Yo a mí esto me parece curioso y más aún cuando va ganando 4-1 y termina perdiendo 5-6, ¿no? O sea, es un partido que acaba por perder 5-6 cuando lo tenía. Bueno, os dejo ahí el link de su vídeo por si lo queréis ver con más detalle, pero vamos, o sea, que en unas semifinales vayas ganando 4-1 con el partido totalmente controlado, que pues parece que el rival pues no es muy bueno, no es muy allá, y de repente, justo después de que pasara esa línea con esos láseres o bueno, esas cosas, ¿no? Terminas perdiendo. De repente parece que el jugador rival ha aprendido a jugar o le ha pasado el mando a su hermano para que juegue él y te termine ganando 5-6, ¿no? Bueno, pues es asombroso. Lo dicho, tenéis el link ahí por si queréis ver el capítulo completo del vídeo de Neo FIFA, que él no se lo toma muy mal. Yo me lo hubiera tomado bastante, bastante peor.
Bueno, esto merece muy mucho la pena, ¿vale? Porque pese a la calidad del vídeo, fijaros, ¿no? Que bueno, pues que mete gol y podéis decir, ¿y qué ha habido ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues lo vais a ver, pero eso es sorprendente. Yo esto no lo había visto nunca, ¿vale? ¿Veis que el balón mete unos brillos, unos destellos un tanto especiales? Y si os fijáis y apreciáis, ¿vale? Es el cartel del cuarto árbitro, ¿vale? O sea, es el marcador donde, bueno, marcador, sí, donde aparecen los números de los cambios, ¿vale? Que se van a realizar, fijaros, ¿vale? O sea, va pegándole patadas a eso, ¿vale? Y remata de chilena marcando gol con el marcador del cuarto árbitro, increíble, ¿no? Lo voy a poner otra vez repetido, ¿vale? Porque aquí veis, ahora sabiéndolo igual sí que decís, pues sí que se aprecia y tal, pero al principio igual no parece, ¿no? Yo, mi primera impresión fue esa, ¿no? Es decir, pues sí, no sé, ¿qué veo aquí, ¿no? No veo muy bien. Pero sí que es verdad que se aprecia que es el marcador del cuarto árbitro, fijaros. Como remata de chilena, golazo por cierto, ¿eh? Pero eso, con el marcador del cuarto árbitro, increíble. Yo esto no lo había visto nunca, este bug, ¿vale? No sé cómo lo habrá hecho, cómo habrá sucedido, cómo habrá pasado, pero sorprendente, desde luego. Bueno, Jeng nos trae esto, que es que simplemente que tras marcar un gol, bueno, el jugador se engancha con la red y no puede llegar a finalizar la celebración. Una cosa un poco curiosa. Esto nos lo trae Adrián García y estamos muy acostumbrados ya todos, ¿vale? A ver este tipo de fair play, ¿vale? Entre comillas, que tiene FIFA, ¿vale? O sea, semejante patadón en toda la boca y no pita nada. Bueno, pues esto ha sido este primer capítulo. No es que pese a la calidad de la mayoría de las imágenes, de las tomas que me habéis pasado, bueno, igualmente se agradecen, ¿vale? Porque yo creo que hemos visto unas cuantas cosas curiosas, unas cuantas cosas que yo desde luego no había visto, ¿no? Como lo del tema del marcador es increíble, y lo del tema de Neo FIFA de los láser esos, por ejemplo, bueno, eso es escandaloso, ¿no? Algo tiene que ver con el handicap, seguro. Lo que pasa es que normalmente quizás por el número de frames no apreciamos ese tipo de cosas, pero seguro que nos pasan, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Lo de Enzo también está muy bien, la patada voladora, bueno, en general todo bastante bien, pese a la calidad. Animaros, chavales, animaros, pues para que se pueda hacer una recopilación, ¿no? Entre todos, recopilar todos estos fallos, cosas curiosas, cosas graciosas, cosas sorprendentes, no sé. Yo creo que está muy bien, ¿no? Tenerlas todas juntitas y pasar un buen rato pues viendo cositas, ¿no? Y que seguro que tenéis o os van a suceder un montón de cosas. Y bueno, pues no tenéis más que grabarlas y poneros en contacto conmigo, ¿vale? A través de Twitter, a través de Facebook, a través con un mensaje mismamente en YouTube, es suficiente, ¿vale? Y nada más, chavales, espero que os haya gustado. Si fue así, like, favoritos, y nos vemos en el siguiente Misterios Ocultos.